Pues bien, el doctor, después de este análisis, concluyó que si Santana sigue a un nivel muy alto, puede romperse y puede acabar definitivamente la carrera de Santana como futbolista. ¿Qué pasará con el futuro de Santana, chicos? Es toda una incógnita. No sé qué va a pasar. La verdad es que esa renovación que le ofreció el Huesca pues no satisface a Santana. Santana quiere mucho al Huesca. Considera que es un equipo que ya le tiene pues muchísimo cariño. Pero ahora ya que Santana ha recuperado el nivel, eso ya no basta, ¿no? Y bueno, están llegando ofertas a las oficinas de Lamarcito para abandonar este equipo. Y bueno, veremos a ver qué pasa con el futuro de Santana. De momento Santana pues sigue haciendo grandes partidos. Lo que pasa es que el equipo no acompaña mucho. Santana está haciendo todo lo posible para que el Huesca pues se mantenga ahí en los puestos medios altos de la liga. Y además pues se mantenga vivo en la Champions League, que por ahora lo ha conseguido. La jugada de Santana, espectacular. Qué pena que no acabara en gol. Por eso los equipos grandes ya se están volviendo a interesar en el dos veces Balón de Oro. Chicos, ahí tenemos una jugada recordando viejos tiempos, esas arrancadas que tenía Santana espectaculares. Y al final Santana consigue marcar, chicos. Santana luciéndose, ahí está como lo felicitan, y Santana que parece ser que se está despidiendo de la afición del Huesca. Sería una pena que Santana abandonara este humilde equipo, este humilde estadio, pero Santana quiere progresar de nuevo, quiere volver a ser el que era, una cervecita antes de salir, y Santana que se va a reunir, chicos, con los médicos del equipo que lo quiere contratar. Se ha vestido de gala. Bueno, esto es un poco fake, sí. No pensaba yo que Santana pues iba a viajar en un coche volador. Pero bueno, el avión es que se ha estropeado. Bueno, chicos, pues aquí tenéis a Santana esperando en las oficinas, bueno, en el médico, ¿vale? Ha viajado hasta ese país, un país que, bueno, lo ha cogido muy bien, y un club que le va a hacer unas pruebas. Veremos a ver si las pruebas son positivas o no, porque ya sabéis que sufrió una lesión y si no pasa la revisión médica no podrá fichar por ese equipo.
partido de Champions contra el Arsenal y Santana, que estuvo a punto aquí de sorprender con un tiro libre. Espectacular el tiro libre. Aquí Santana, pues de nuevo, demostrando que tiene la calidad de sobra para guiar al Huesca a la final de la Champions League. Va a ser muy complicado porque un jugador solo pues no gana Champions, pero bueno, Santana sigue demostrando con goles, con pases, con buen juego, que este Huesca puede hacer cualquier cosa con Santana en su equipo y con Cucho. La verdad es que son dos jugadores muy importantes para el Huesca. Fijaos, ahí está, partido de ida y vamos al partido de vuelta. ¿Qué pasará, chicos? Increíble, chicos, el Arsenal en la primera media hora nos hacía esto. Nos metía el miedo en el cuerpo, pero, chicos, apareció. Aparecía Santana con ese gol para darle la clasificación, una clasificación histórica en la UEFA Champions League, chicos. Conseguimos eliminar al Arsenal y nos íbamos a enfrentar a Gareth Bale, al CSKA de Moscú de Gareth Bale. Partido de ida, chicos, un partido de ida muy complicado, muy duro, con muchas ocasiones por ambos lados, pero Santana no pudo desatascar al Huesca, no pudo desatascar ese 0-0. Pero fue sustituido, chicos. No pudo ser. Empate a cero en el marcador. Todo se va a resolver en este partido. Partido de vuelta contra el CSKA de nuevo. Gareth Bale visita el estadio, el humilde estadio del Huesca. Y un rival complicado, sin lugar a dudas. Este Huesca está haciendo historia en la Champions. Yo creo que ya lo ha hecho el pasar de fase de grupos. Creo que eso ya es todo un logro para un equipo, para una ciudad como Huesca. Y ahí tenemos... Bueno, esto lo vamos a pasar un poco por alto. No ha pasado nada, ¿eh? Esto, bueno, es que Santana está ya un poquito pensando en la revisión médica que le hicieron el otro día. Está esperando resultados y por eso no estaba centrado en este partido, chicos. Un partido muy importante para la historia del Huesca. Pero, chicos, consiguió reponerse, chicos. Y consigue marcar el gol que le da por ahora el pase a la siguiente ronda, que son las semifinales de la Champions. Se dice pronto, Santana, ahí lo tenemos más eléctrico que nunca. ¡Qué potencia! No pueden seguirle los jugadores del CSKA. Un verdadero incordio durante todo el partido, Santana, para el CSKA de Moscú. Y ahí está, ahora vais a ver una imagen en la cual Santana le pregunta por su nuevo equipo, su compañero le dice sí, ya he firmado, casi tengo ya todo hecho con ese equipo, solo falta la revisión médica. Veremos a ver qué equipo es, chicos. Estos son los clasificados: Napoli, Leverkusen, Mónaco. Y llegamos al partido contra el Bayern Leverkusen. Partido a vida o muerte. Nos jugamos una plaza en la gran final de la UEFA Champions League. Nos enfrentamos al equipo alemán que ha hecho una Champions espectacular. Seguía un poquito desconectado. ¿Qué pasa? Este no es el Santana de toda la temporada. El nivel que viene mostrando es increíble. Pero en estos últimos partidos, a raíz de la reunión con este equipo, Santana no es el mismo. Está descentrado, completamente descentrado. No logra conectar, no logra tener esa chispa. ¿Qué está pasando? El Leverkusen nos gana con el gol de Lewandowski. Y así terminaba, chicos, el partido de ida. 1-0 por detrás. Tenemos que remontar en la vuelta. ¿Y qué le dijeron los médicos sobre la prueba? Estuvieron revisando minuciosamente los documentos, los resultados, y se trunca el fichaje porque ven anomalías en la rodilla de Santana. Ahí está, estos son los resultados. Se rompen las negociaciones
Ahí tenemos a un representante del equipo. Le dijo que no confiaban en Santana.